Hay algo que está sucediendo en todo el mundo desde hace un par de décadas, quizás un poco más según el país, que es un cambio radical en las ciencias, en la medicina, en la psicología, respecto del concepto de muerte y del proceso de morir. Cuando uno incursiona en ese tema, se vuelve absolutamente apasionante. Allí donde antes se decía, ya no hay nada que hacer, porque el paciente entraba en proceso de muerte, hoy se sabe que hay mucho que hacer, hay mucho que dar, hay mucho que escuchar, hay mucho que acompañar, hay mucho que aprender. Y quienes se dedican al área del cuidado en el buen morir, desde cualquiera sea de los roles, están trayendo información sobre de qué se trata el morir. Hay algo seguro. Todos vamos hacia allá. Concebir cómo es morir, qué es la muerte, qué es la conciencia, qué sobrevive, puede definir no solamente el momento en que partamos o que acompañemos a otro a partir, puede definir absolutamente cómo nosotros partamos cuando nos toque, en el modo en que sea que nos toque, inclusive si estuviésemos en coma. Porque también allí hay hallazgos de las neurociencias, de la neuropsiquiatría, de la cardiología, que produce el efecto de reanimación. Estamos sabiendo lo que antes distintas culturas intuían. Van a encontrar distintas, diferentes conferencias sobre este tema a cargo de diversos profesionales muy especializados. En lo personal me ocupo de un área específica, de docencia en el acompañamiento en el buen morir, que tiene que ver con el fenómeno de lo psicoespiritual expresándose más allá de toda creencia, los sueños, las sincronicidades y otros fenómenos de ampliación de la conciencia que pueden acontecer tanto en quien cuida como quien está partiendo, sea un familiar, un voluntario o un profesional de la salud. Los invito este próximo sábado a participar de una conferencia gratuita, un videoencuentro en realidad, que estará a mi cargo en la fanpage, en la página de Facebook de la Fundación Vivir Agradecidos. Luego estará subido a internet, va a ser este próximo sábado de septiembre, creo que es 26, no me fijé bien, de 2020, a las 18 de Argentina. Por favor, fíjense en el calendario para estar seguros de la fecha, pero es este próximo sábado, el último sábado de septiembre. Allí estaremos y será un gusto poder compartir durante una hora algunas de estas cosas que creo que pueden acompañarnos a todos a abrir los horizontes de aquello que llamamos morir.